It's me, Mario. Hello. Ay. No, ¿por qué? Hello, my friends, sean todos bienvenidos al episodio final de Super Mario 64 Randomizer. Chicos, ha llegado la hora. Ha llegado la hora de terminar con este juego. Decidí empezar desde la pantalla de inicio porque así fue como terminé con la saga original, con el juego original en su momento, cuando recién empecé mi canal. Y ahora terminamos la versión randomizada de este juego, que la verdad fue una aventura total. Comenzando con Tall Tall Mountain, teniendo literalmente aquí a un Bowser, al Bowser in the Fire, algo así, in the Fire Sea. Mantuvimos a Womp's Fortress, tuvimos también aquí a Snowman's Land y creo que era también Dire Dire Dogs. Teniendo aquí a Little Lavaland de inicio y por supuesto el intercambio que se hizo con Jolly Roger Bay. Nuestros primeros niveles en esta zona principal. Y chicos, ha llegado la hora de terminar con este juego. La verdad es que, créanme, que he disfrutado bastante este juego. No nada más volver a jugar la historia de Mario 64, que por sí es mi juego favorito de toda la historia, sino que además de terminar con esta aventura al estilo randomizado. La verdad es que fue increíble, chicos, haber hecho esta serie. Traer mi juego favorito y con el estilo del randomizer, la verdad es que no tiene precio esto. No tiene precio. Créanme que, como les digo, disfruté mucho, mucho hacer esta serie y espero que ustedes igual lo hayan disfrutado. Así que, chicos, con ese cariño, con ese amor que le hemos otorgado a esta saga y con esta música épica, vamos al final de Mario 64 Randomizer. Interesante el fondo. Interesante la música que nos tocó para el Bowser final. La verdad es que es totalmente impresionante el random que le tocó. Aunque esta primera moneda no se randomizó y esto está... hasta cierto punto está bien, la verdad. Ahí está, tenemos nuestra primera moneda. Por Dios, chicos, en serio, no me creo, no me la creo. Literalmente, le tenía miedo a este proyecto porque dije, bueno, ya traje varias veces Mario 64 al canal. Probablemente este Mario 64 no sea tan bien recibido, pero, oye, me alegra haberme equivocado. El recibimiento que le dieron a ustedes fue increíble. Y la verdad, chicos, eso se agradece mucho, pero que muchísimo, en serio. Ok, creo que aquí no había nada. Ah, mira, ahí está. Ok, creo que las monedas rojas se mantuvieron, como en el juego original. Así que, uy. Interesante, ok. Ya tuvimos problemas, ok. A ver, venga, vale. No hay que tener problemas, por favor. Hay que terminar el juego. Bueno, podría decirse que se terminó dignamente porque... así es como estuvimos probando este randomizer, ¿no? En prueba y error. Empezando a conocer... ¡uy! Más bien conociendo todo lo que cambió en este universo. Así que pues, bueno, la verdad es que estamos terminando de una forma digna. Así que eso no fue un fail, eso fue al más puro estilo randomizer. Ahora con cuidado, Mario, ahora sí con cuidado. Eso es, muy bien. Tenemos la tercera moneda roja. Vámonos para arranca. Vámonos para arranca. Eso es todo, Mario. Pues chicos, no sé. ¿Qué les pareció Super Mario 64 Randomizer? La verdad me gustaría escucharlos. Me gustaría saber cuál fue su momento favorito. Me gustaría saber qué momento disfrutaron más. Qué momento... les dio, no sé, curiosidad o no sé, qué momento les sorprendió con el randomizer. Sí me gustaría escucharlo, chicos, sus momentos favoritos de esta serie. La verdad que me gustaría saberlo. Y también, me comentaron
Que si podía dejarles la room de este file, de este hack, para que ustedes lo pudieran jugar, lo pudieran descargar. Sí, sí lo voy a hacer. De hecho, acá abajo en la descripción lo van a encontrar. No lo había pasado antes porque yo no quería que alguien más lo jugara mientras yo estaba haciendo la serie y que alguien me lanzara un spoiler. Porque los veía muy capaces. Así que para prevenir, no lo hice. Una disculpa por el egoísmo, si es que lo tomaron como egoísmo. Pero simplemente era precaución, pues. Ay, no hay pedo. No perdimos. Simplemente retrocedimos. Ok, a ver. Ya tenemos 5 monedas, ¿verdad? Sí, 5 monedas. Ok, entonces nos faltan otras 3. Así que, venga. Se nos acaba, chicos, se nos acaba la serie. No puede ser. También una cosa que sí es un poquito, pues, como que triste. Es como que no pude sacar todas las estrellas. Yo pensé que sí. Que digo, pues estaba randomizado, pues. Oh, fuck. Estaba randomizado, pues sí, me iba a costar. Pero ya vimos que en muchos niveles sí había como que problemas para encontrar las estrellas. Entonces, pues bueno, se hizo lo mejor que se pudo. Sacamos casi el 100%. Así que tampoco estuvimos tan, pero tan mal. Así que logramos sacar lo mejor, todo lo que se podía. Espérate, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, sí, me falta una moneda. Entonces, estamos bien. Y bien, pues chicos, literalmente ya estamos llegando al final, ¿eh? Ahí está el final de la serie. Ahí lo estamos viendo. Ahí está, chicos, no me lo creo. Oh, por Dios. Se nos acaba, chicos. Chicos. Me falta una moneda, what the fuck. ¿Qué no? Por aquí. Ah, sí, ya me acordé dónde está la moneda. Yo soy el fail ahorita, Ok, ahora sí, chicos. Aquí estamos viendo la última estrella de la serie. Oh, Dios, chicos. En el Mario Randomizer se logró conseguir 117 estrellas de las 120. Oh, shit. Espérate, Hiding Block del Metal, decía algo así, no sé. Ok, pues muchas gracias, supongo. Chicos, es hora de decirle adiós a este universo, a esta saga. Es hora de decirle adiós a Super Mario 64 Randomizer. ¡Wow! ¡Qué loco el cielo! Y también, o sea, sí cambió literalmente todo. ¿Bowser no cambió? ¡Wow! ¡Qué loco está este! Y la música que decidieron poner es la de Hazeman's Cave. Ok. Pues terminamos el juego con esta canción. Así que, Bowser, es hora de decirle adiós a tus maldades. Y que te arrepientas de tus pecados. Porque eres del Nintendo. Ok, llevamos una. Vamos. Es hora de darle el segundo bombazo. Y, ay, casi. No, ¿sabes qué? Espérate. Ahí sí que me caigo. Vente, vamos a hacer esto, perfecto. Vente, te tengo. Ahora sí, Bowser, prepare your boot. ¡Toma! Bueno, más bien your ocean, tu océano. Nada de berrinches, Bowser. Es el final. Chicos, es hora de terminar. A ver, puede que la falle también. La falle. ¡Wow! ¡Qué genial final para terminar este juego, eh! Vean nomás. La estrella, chicos. Hemos derrotado al señor Bowser, al rey de los Koopa. Y hemos salvado al reino de los hongos. No Mountain Summit. Watch for slippery conditions. Please enter the contest first. Ok. Muchas gracias por el informe, Bowser, supongo. ¡Guau! Wow. Chicos, es así
¿Cómo termina Mario 64 Randomizer? Gracias por no cambiar esta música. ¡Fuimos, Mario! ¡Se acabaron las randomizadas! ¡Se nos acabó Mario 64! ¡El aplauso, señores! ¡Qué hermoso, en serio! Me encantó grabar esta serie, en serio, chicos. ¡Lol! Ah, pues sí, tiene el fondo... Se me hizo muy oscuro el cielo de arriba, los árboles. Me tapa el árbol. Ahí está. ¿Se imaginan que Peach tenga otro color? Vamos a ver qué pasa. A ver si Peach sigue siendo la misma o si tiene otro color. Nah, sigue siendo la misma. Ok, bueno, está bien. Ahí está la princesa Peach. Ay, qué hermoso. Con todo el desmadre en el jardín. Wow. Y los árboles estorban. Y que se suba Mario, se sube. ¡Ah, lo empujó! ¡Lol! Ok. Hola, Peach. Tengo un nuevo look. ¿Te gusta? Me pinté el cabello. ¡Mario! El poder de las estrellas restauró el castillo. Bueno, más o menos, pues está todo randomizado, ¿eh? Y todo gracias a ti. Gracias, Mario. Tenemos que hacer algo especial para agradecerte. Algo especial para ti, Mario. El besito. Mario, todo pronunciado, ¿eh? ¡Buena! ¡Gracias por no cambiar esto, ¿eh? ¡Qué hermoso ending, por el amor de Dios, ¿eh? Y el todo ahí todo bugueado. A ver, ¿en los créditos estará también randomizado todo? No lo sé. Pero chicos, es así, así como despedimos esta serie. Wow, en serio, sinceramente chicos, lo dije cuando hice el Let's Play. Sí está randomizado, güey. Y no hay nadie ahí, no está la bomba. Chicos, como lo dije... cuando hice el Let's Play al inicio de mi canal, como le he dicho bastantes veces, cuando hice el Versus con el Munditos, todas las veces, chicos, créanme, en serio, me ha encantado Mario 64. Y ahora probarlo en un nuevo estilo fue la total locura, en serio. Hubo de todo en esta serie. Hubo momentos frustrantes, hubo momentos épicos, momentos sad, hubo momentos super alegres, hubo sacadotas de onda. Sacamos cura. Hubo inclusive chistes de los personajes. O sea, el Bowser final nos dio el letrero de Snowman Slam. No, fue todo una total locura. Fue todo increíble, la verdad. Jugar esta versión al tren. El bully me quiere pegar. Y se muere. No me lo creo. Ay, no, en serio, amé este randomizer, en serio que lo amé. Qué bueno que traje esta serie, chicos. Espero que igual ustedes lo hayan disfrutado, que se hayan reído. Que igual, de todas maneras, mira, no había nada arriba del muñeco de nieve, ¿eh? Eso es bueno saberlo, ¿eh? Porque sí, bueno, igual ya sacamos todas las estrellas, ¿verdad? Pero ya da igual. Como les digo, chicos, espero que ustedes igual hayan tenido todo ese experimento de emociones, que hayan disfrutado esta serie. En serio, y también agradecerles a ustedes por todo el amor que le dieron a la serie. La verdad, el primer episodio fue una explosión y el resto de episodios igual estuvieron apoyando, sí, siguiéndola, y fue como que wow, en serio. Muchas gracias, chicos, por estar ahí cada episodio, cada lunes y cada viernes. Aunque bueno, empezamos subiendo la serie los lunes, pero viendo que el apoyo fue tan grande que dije, bueno, pues entonces voy a traer la serie lunes y viernes para seguir disfrutando esta serie más, o sea, acá. Y pues la verdad es que, dicho y hecho, lo apoyaron bastante y la verdad es que se los agradezco muchísimo, chicos, en serio. Muchas gracias por apoyar la serie. Ay, Dios mío, esta música, en serio, siempre me pone emotivo, you know. En serio, este juego, esta serie fue 100% genial. La neta, en mi opinión, el marito random, ¿sí? En mi opinión fue una increíble serie. Creo que no se grabó nada, pero igual Laquito hizo el esfuerzo.
allá queda una vida. Y así es como termina este juego. Se nos adelantó el Mario, pero no hay pedo. Ay, qué hermoso. Pues ahora toca reiniciar la consola, así que vamos a reiniciar el emulador. Todo glitchado ahí. Y chicos, pues sí, definitivamente ya hemos terminado Super Mario 64 Randomizer. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue así, pues ya saben, chicos, espero que apoyen este final de serie y pues apoyen el resto de los videos con su manita arriba. Y si les gustó Super Mario 64 Randomizer, suscríbanse que se vienen más series buenísimas. Acá abajo en la descripción, como siempre, les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch, que hemos estado muy activos últimamente en Twitch, ahí para que se vayan a divertir con otras series que estamos haciendo. Y por supuesto, hasta el fondo de la descripción, un video misterioso. Y chicos, es hora de decirle ahora sí que sí, adiós a esta serie. Vamos a decirle adiós con una buena rola. Con una muy buena rola. Con la gorra de Alex, por supuesto que no. Digo, por supuesto que sí. Randomizado yo también, ¿eh? Sí, yo sé que de la misma manera acabamos, acabó más bien Patrón L. Pero igual yo lo quiero hacer porque aparte la serie lo amerita. Con esta hermosa canción, pues, por supuesto que lo amerita. Así que chicos, muchas gracias por haber visto Super Mario 64 Randomizer. Y nos vemos en las próximas series. Cuídense mucho, que yo los quiero. Adiós.